Pam, pum, barangón, un mal delicio. Ahí nos quedamos. Descargar el mío para su compound. Ah, luego lo... A ver si lo juego mañana. Primero me termino esta cosa. Primero me termino esta cosa. A ver si me hago un streamcito del nuevo Forest Unbound. Que está tan bueno como dice el gringo. Esta cosa otra vez. Unas cosas. Las cosas que afectaban a la RAM. Ah, puta, no cerré el Minecraft. Listo, ahora se va perfecto el stream. Oh, shit. Esa de Gumi, muchas gracias por el raid de stream con participantes. Wow. Venga, parte de mí, así es, lo sabemos, señora. Me previenes de esa parte. Bueno, pues, ya estamos. Frijoles. Sagonte de mí. Sai. Dime.
Unas grandes. Oh no. Alessandra Bemo. Sai. Salchichin. Mosquito. Shit. No me acuerdo de ese nivel, esta parte estaba en Legend. Es como el top. Es exactamente como el top. Vale, verga en un minuto. Alessandra Bemo. Sai. Animo. Al fin, primera vez que dices eso. Parece que la anatomía, parece que el cuerpo palomo necesita un regaño para poder dar apoyo en este cascado. Las palomas funcionan con regaños, no lo olviden. En el caso de que los regaños no funcionen, pues toca disecarlas, ni modo. Ahí las despellejan. Puta, no lo vi. Pinche las despellejan y les hacen el pinche taxidermia y las disecan. Y ahí quedan. Tienen un hermoso adorno de paloma. Paloma peruana. Cocina la rama pendeja. Digo, no, es un dragón. Cocina el dragón pendejo. ¿Qué son esas cositas moradas con el pelo amarillo? Alessandra Bemo. Sai. El puño. ¿Qué son morras? Sí. Ah, son. Ah, qué pendejo. Son morras. Ah, ellos son los Electoons. Unos bichitos a los que tengo que salvar para restaurar el equilibrio del claro de los sueños. Bemo. Moras asterisco. Moras. Se llaman Electoons. Alessandra Bemo. Sai. Pensé que eran moras. Aunque sí lo parecen un poco. Entiende. Oh, no lo hice. A este lo hice caer. De abajo. Ese canon la sopa do dragón. Ah, qué pendejo. Estoy alcanzo. Todavía alcancé. Shish. Monedita, me lleva a la verga, me lleva a la verga. Ah, mátate.
Al menos no agarré. Ah, te odio. Tus frijoles. Ah, qué otro. Ya estás. Entonces, estos pendejitos se llaman electrones y son las pinches criaturas del claro de los sueños. La función que cumplen es casi la misma que la de los diminutos. Ellos mantienen el equilibrio del pinche claro de los sueños. El equilibrio, o sea, mantienen la oscuridad de raya. Los diminutos también la contienen. Ellos también contienen la oscuridad los diminutos. Y vete a la verga. Eso sería bastante. Concha. Sagonte Bumi. Sai. Voy a hacerme un chocolatito. Rico. A mí me encanta el chocolate. ¡Qué puerca! Al menos no me guardo desde acá. Alessandra BM. Sai. La gran chocolatada. Explique su meme, señora. Alessandra BM. Suerte haciendo con tu cafecito y provecho. Provecho bebé arroba sagonte bumi. Vamos a la vez. Alessandra BM. Okay. Señora tu asterisco asterisco. Es Alessandra BM. Sai. Dino dance, dino dance. No me he hecho varios de los guardianes, creo que puedo. Nada más para volver.
Pues a saber cómo se agarraba todo. Suerte con el chocolatito humo. Y provecho. Dejé los trolls. Sí, unos 350. Oh shit. Uf. Qué suerte tuve ahí. Salvada épica. Muy mosquito otra vez. No hice la profa. Que se mató eso todo. Sí, pero...
Otra vez todo, qué mierda. No me dejó descargar con solo la primera o algo así. Tu puta hermano. Puta. Ahí está el dragón pendejo. El jefe. Qué cool castillo. Oh shit. ¿Cómo salí de ahí? Concha, me asusté. Esa pendeja así me asustó. No me jodas, me faltaron tres, ¿en serio? No, me faltaron más. Los 53 me faltaron, qué caso. A ver, hágalo usted mismo. Ah, cierto, no puedes porque este no tiene... Este Rayman no le hicieron versión Next Gen. Solo se puede jugar como corto.
como por de la 360, porque este juego nomás salió para 360, para Xbox 360, para Play 3 y en PC también está. No lo puedes conseguir para PC. Y te paso un link por uTorrent. Y así de paso quedas con un tra... De ahí de paso quedas con un troyano. Por Sabontebu. mamón. Sai. Asterisco le presume un cartucho de ramen de la Gamebo y asterisco. No jodas. ¿Tienes Sisi? Este fue el primer Rayman. Porque el primer juego de Rayman que se salió en el 95. Ese lo habían puesto en la Game Alessandra Boy. Behemo. Said. Afa. 1995, ese era el primer Rayman. Y ese lo habían puesto en la Game Boy. Y el cartucho de la Game Boy era bien raro. Porque ese estaba en la Play 1. El primer Rayman estaba en la Play 1. Rayman Classic, creo que se llamaba. Estaba en la Play 1. No me acuerdo si estaba para PC, pero está para un Windows bien antiguo. Creo que el Windows 98 estaba ese. Y también tiene una versión en la Game Boy. Sagonte Bumi. Said. Lo compré a 100 baros en un Ruedas JSJS. No jodas, pensé que el cartucho de Rayman ya no se conseguía. Bonito. Era un bonito primer Rayman. Qué puta. XD. Nada, mate a ti. No, se perdieron los looms. Thank you.
Qué bueno que te salió 100 pesos porque son. Porque un mamador te hubiera dejado a 1000. A 1000 por barato. Si demuestras que eres fan, te lo deja no, a 998. ¿Qué mamadores de Rayman todavía hay de los clásicos? Que los mamadores de los clásicos le tiran mierda a este al Origins. A pesar de que Origins es una muy buena representación de los clásicos. O sea, el único Rayman al que está justificado tirarle mierda es al Robin Kravitz. Porque ese, yo qué asco de juego. Es jodidamente asqueroso, la historia es pésima. La historia es pésima y más los castrosos raids. Ahí te haces una idea. Lo único bueno de esa mierda es es Rayman. Es el prota, es lo único bueno de ese juego, todo lo demás vale oro. Oh, shit. Pendejo. Un momentito, acabo de ver algo. Seguramente ustedes también lo vieron. No hablo de esto. Sagonte Bumi. Sai. Ni que lo digas, el Zelda 4 espadas, vale casi lo mismo que el Tears of the Kingdom, 1400, el Tears está a lo mucho y nuevo en 1600, y ni siquiera está en caja el de Game Boy, así dañado. Eso sí que será miserable, como es muy roto. Ese lo conozco, el Zelda 4 Power Swords, lo conozco porque una vez lo jugué con un amigo porque se tiene multijugador cooperativo. Digo, la historia se puede hacer en cooperativo. Y el Zelda Forest Wars, si bien me acuerdo, salió en 2004. Qué estafa, cabrón. Alessandra 1400 BM. pesos por un juego del Sai. 2004. Es un juego de Lonchecitos a Gont Santa Edance. 1400 pesos mexicanos, qué vergas, o cuánto es en dólares, cuánto. Vergas, yo creo que son como 100, más de $100. Sagonte Bumi. Said. Dude, el chanta de la Game Boy Color, el primero, ya está en $500, ese es porque no hay muchas copias. No, no sabía eso. Esas son $82, vete a la mierda. $82 por un juego de hace 20 años. Eso sí está bien cagado de los exclusivos de Nintendo. Nunca se devalúan. Y cuando pasan pinches 15, 20 años, valen una fortuna, valen una millonada. Sagonte Valen más Bumi. que cualquier juego AAA. Said. Estaba en $369 y ya subió a 500. No jodas cómo subió tanto. Qué vergo. Sagonte Bumi. Sai. Lo mismo que Pokémon, subieron de putazo. Joder, mira. Lemon.
Sé que se mate. Y adiós, pendejos. Les irá mejor en Ecatepec. Ah, puto. Me pateó. Esta cosa se mate. Ah, puta mierda. Sagonte Gumi. Sai. ¿Sabes qué hora es? Es la hora de la paja. No, si era tan tarde lo haría mejor. Es que haciendo las voces en voz baja no me salen bien. Verga, si hubiera hecho. Ahora sí ya se mataron. Sagonte Gumi. Sai. ¿Sabes qué hora es? Es la hora de la paja. Son las 11:47. Son las 11. Tópalo entonces, ajaja. Envi. Sagonte Gumi. Sai. It's wa. Lo salto. Es por el puto y lo que le cuesta saltar. Por eso en cualquier videojuego me cagan los niveles de hielo y es por eso. Afecta un montón el movimiento. Sagonte Gumi. Sai. Ayes, la casa de Chiruno. Diría quién es Chiruno, pero estoy seguro que va a ser una troleada. Va a ser una troleada de las tuyas y me va a quedar como... Sagonte Gumi. Sai. Las mascotas de Chiruno. Ah. Uy, Sagonte Gumi. Sai. En Japón le dicen Chiruno a Cirno. Yo lo pronuncio como Chirno.
Chin-chin-chan-chin. Ahora sí que hay. Una paja está chiquita, la movilidad es pésima. Sagonte Bumi. Una gelatina. Vean chili nieve de chorro. Uno. Eso está bien caro. Antes que iba a agarrarlo. Bueno, les abro este camino para que se mate este pendejo. Putos bonk. Thank you.
No, 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 no. Putos. Verga. ¿Y debo aplicar el principio de Arquímedes? Que valga verga. Ah, no, me meto aquí. ¿370? Oh. Logra. Sagonte Bumi. Said. Ahí dice que le gustan los PDOS. Mierda. Así se llama el niño. Lo de los pedos es, lo tiene el jefe. Tiene gastritis el dragón culiao. Y es la gastritis lo que lo hace malo. Porque ese dragón es bueno. Eso está mejor. Entiendo. Hello, Stephanie. Tu madre. El control bajo el agua se va a la mierda. Cagaste. Bajo el agua sí es difícil perseguir esta pendeja. Mucho cuidado. Eso es, toca lento y seguro. Carajo. Acelera, pendeja. Vale, ahora.
Verga, ya llegó al final. Estás puta. Me faltan dos dientes aún. Sagonte Bumi. Saib. Gemafilico. Nomás le dio un abrazo, no se la estaba puliendo. Ah, chucha. Leer las putas esquinitas. Se me olvidó el salto. Está el dragón pendiente. Oh, no, Bore. Momento fantasía, Bore. Oh, no. Oh shit. Me salí de esa mano.
Если так не знаю, там. Oh shit. Non è così complicato difendersi da qui. Sagonte Bumi. Sai. La codicia fue tu condena. Siempre lo es. Ahí estás. Uy, me casi la ca... Y la lección es, la gastritis los vuelve malos. Serpiente. Me acuerdo que una serpiente era un camarón. Era un rey camarón. Pero por la maldad parece una serpiente. Pero por la maldad se vuelve una serpiente. Sagonte Bumi.
Side. Solo un shrimp. Reto al sistema. Lo sospechavo. Ese corte de escena estaba muy sus. Grima guión bajo 11. Side. Un bit y le pedimos que apague stream para que se duerma capa. Ese jugando Rayman, que es de mis sagas favoritas. Aunque me diera 100 bits para que, o sea, aunque me diera 1000 bits para que apague, no lo voy a hacer. Me gusta mucho a Rayman. No puedes ponerle precio a Rayman. Sagonte Bumi. Side. Respiración automática desactivada. Grima guión bajo 11. Side. Torsión testicular activada. Generación automática de glucosa desactivada. Son del Tosman y el Rotor. No, ya perdí mi corazón y no. Oh, mira. Voy para aquí abajo y me lo veré bien. Porque siento que hay algo de donde él salió. Hubiera sido un buen lugar para un secreto. ¿Por qué les pego? No me dan nada. Alessandra Bemo. Sai. Ya terminé. ¿Ya terminaste de qué? De aprender a cocinar. ¿Qué estabas haciendo? No me acuerdo a qué te fuiste.
Las mejores pegas, que hay unas que dan y otras que no. Sí, Oligrima, bienvenido. Debes saludar. Por esas cosas o no lo funan. Y por saludar también. Por saludar también te funan, porque no sé si viste una noticia súper vieja. Alessandra BM. Que fue en Argentina. De una pendeja que denunció. Una duda, el Pikachu porque le gustaba el ketchup. Una pendeja que denunció al vecino simplemente porque le dijo buenos días. Te iba a decir que si me hacías paro abriendo mi cuenta del Fortnite en tu Xbox, solo en el menú y ya te sales rápido XD. Grima-11. Side. Pero me acordé que estabas en stream y mejor me ahorré eso. ¿Necesitas que lo haga ya o lo paso después del stream? ¿O alguien ya te hizo el favor? Alessandra BM. Side. Momento doxeo XD. Alessandra BM. Side. Creo. Ya no cuenta como doxeo. Side. Pues lo ideal sería ya. Solo son como 3 minutos. Pero estoy en stream. Side. Te dono 10 bits si lo haces ahorita XD. Puta madre. Cuando termine el nivel. Porque si... Cuando termine 11. El nivel se guarda. Side. Ramen sexo. Señoras y señores, me acaban de poner... Posiblemente por morra sin papa. Espérame. Putos. Cuando termine el nivel, se guarda la partida. Y cuando se guarde, te hago tu bulla. Con los puñotes. Sagonte Bumi. Sai. Touhou. Se puso moto otra vez. Las esquinas como que no se meten. No sé si meten. Voy a hacer a ver. De mierda.
Es que se meten estos imbéciles hasta acá. Se ha metido. Oh, no. Sagonte Bumi. Said. No sé si hacer mejoras en el mundo del ego del Fort del Stream. Sagonte Bumi. Said. No se verá mamón. Nada, no, suerte que Ashil. ¿Debes organizar la aldea? No, suerte que alguien. Qué bien, pues. Mira, al final del nivel. Vas a aprender a pinche avanzar fuera de stream como tu viejo. Tu viejo quiso, te recomienda sacar el 100% fuera de stream. Fuera de cámaras. Todo bonito. Con el mosquito. Ah, bueno, se está pendejado. Aquí está. Ok, vamos esto rápido. Cuando lo resuba, le recorto este pedazo. Creo que aún tengo Fortnite. Ajá, pero se instalaron. Entonces. Grima guión bajo 11. Said. Arroba Sagonte Gumi, no creo que se vea mamón hacerlo XD. Déjense la nombre, un trofeo, una mini palabra, otro mini palabra, una mochila de mini palabra, pico de mini palabra, ah, está bonito. Ah, se está bueno el nuevo. 600 monedas, wow. Está bueno el nuevo. Grima-11. Side. Corgo 10 Erigato Hugo Saimasu está Pro bonito. XD. Esto está genial. Se parecía a Midas. Ese cabrón era Midas. Pero ahora es un pez. Pero ahora tiene una cabeza de pez como el ayudante de Megamente.
Ok. Gracias por los 10 bits. El gato lo sigue más perro. Y de nada. Ok. Grima guión bajo 11. Said. Listo, men, gracias, XD. Listo, entonces Grima regreso. guión bajo 11. Said. Ya puede salir ahora sí. Ok, listo, entonces regresemos a la programación habitual. Y aquí no pasó nada. Voy a recortar ese pedazo con el resumen. Las casitas como me gusta. Me encantan los diseños de las casitas. Un shot. Ya tiene. Un momento. ¿No? Casi la casa. Tratar de acercarme a las paredes. No alcanza. Súper corto.
Cagado. Es que no consigo envío, me dan otro bichito. Pinche corte. Los más altos cortos. Aquí pende. Remonto, remonto, puto. Remontada épica, pendejo. Y si me cago. No, hermano. Me jodas, qué tan largo es. Sagonte Bumi. Sai. F. Thank you.
que no saltas, pedazo de puta. Mierdas, es que puta mierda hace ese estúpido pendejo. ¿Qué mierda se desvió así? Alessandra Bemo. Sai.
Hexagón Tegumi. Sai. Sir no está en toda la pantalla. No sé. ¡Puto idiota! Mierda. Es que ponerte imbécil es lo más difícil. Ahora es que será penúltimo. Último espero. Alessandra Bemo. Said. Chir no quiso protagonismo XD. Tú también. Me jodes cuando soy ultra concentrado. Al menos Bumi respeta eso. Siempre quieres llamar la atención, incluso si tienes que poner a alguien para eso. Sagón Tegumi. Sai. Lo siento. Sigo alterado por él. El pendejo cofre. Alessandra Bemo. Sai. Vamos a calmarnos mejor. Mierda, yendo mierda. Vale, espera. Pero este idiota no puede hacer nada bien. Tengo que los controles bajo el agua son lo peor. La movilidad, el combate, todo se va a la mierda estando bajo el agua. Es el laberinto de Pac-Man. Es un montón, es el mapa de Pac-Man.
Sagón Tegumi. Side. No, esa canción. Guaque, guaque. ¿Verdad? Y luego no se afecta, desafía las leyes de la gravedad. Oh shit. Era el mismo mapa de Pac-Man, ¿cierto? Qué bonito. Esto va a matar a estos. No, no se puede. Uy, ¿cómo carajo hice eso? Che, su madre, pero apenas. Esconde cosas, pendejo. Yo escondo a sus mamás. Por eso no me pueden ocultar nada. Yo soy experto en ocultar cosas. No sé por qué siento que están cayendo en algo importante. Los gorditos. Carajo.
Y acá no se mete, es muy estrecho. Se me salió ahí, ahora me canto. Adiós, puta. Y 383. Vale. Vaya, es una verga. Hay una serpiente en mi cola. Estas nubes atrapado profesional y me estoy corriendo por la casita. El corazón XD. Thank you.
Adiós, puercas. Y acá está la puta serpiente. No creo que se venció. La mordida sin sequía. Ah, no me sigues, que tiene un patrón. Alessandra Behemo. Said. El dragón marino Afa.
Alessandra de Emo. Sai. Animo. Pendiente de tres mierdas al mismo tiempo. Pendejo y sus putas serpientes. Hacia mí. Pero me escondo mi puta sensor. Como venir acá. Ahí está, ahí está. Bueno, el segundo golpe. Quiero lento. Son así estos bastardos. Veré cómo queda el arma. ¿Sí? ¿Dónde estás? Marancito.
Sagonte Bumi. Mira acá. Said. Ramen habla italiano. ¿Es acá? No sé si es aquí. Me he puesto el último cofre. Preferiría dejarlo hasta acá. Ya me pongo muy tenso esta cosa. Además de que le prometí a Bumi que le daría una cosa, un regalo. Y Sagonte Bumi. También porque no quiero que nos desvelemos mucho. GGS. Hablo por todos. No quiero que nos desvelemos todos. Nos desvelemos mucho. Aquí es la 1 de la mañana, es la hora perfecta para cortar. A ver si ya mañana, porque llevo como 3 streams diciendo mañana me acabo esta cosa. Sagonte Bumi. A ver si ahora sí mañana. Por mí no te apures, eso da igual. Bueno. Ya casi está listo. Entonces, a ver si mañana por fin acabo esta cosa, porque nomás me queda este mundo. Y en este mundo está el jefe final, creo. Bueno, en este mundo no me acuerdo qué jefe estaba. No me acuerdo si el jefe final, la madre de las pesadillas, estaba aquí. Estaba en el mundo de los muertos. Eso sí no me acuerdo. Lo sabremos cuando lleguemos. Entonces, sin más que decir, espero que os haya gustado. Puch. Alguna raid que quieran hacer. Blake está jugando Minecraft. La raid de Blake. Necesita apoyo y está jugando Minecraft. Me gusta mucho el Minecraft.